una manifestación de jefas de hogar cesantes fue uno de los momentos significativos y dramáticos en Linares en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se apostaron en Plaza de Armas frente a la gobernación con pancartas y una suerte de alcancía exigiendo la reactivación de los planes de empleo de emergencia. Somos jefas de hogar y también llevamos 4 meses sin trabajar y tenemos hijos. Queremos que el Día de la Mujer que trabajemos, pues, porque nosotros limpiamos la ciudad, tener limpios los jardines, todo, y los parques. Nos dijeron que fuéramos a entregar los papeles el 15 de febrero, cosa que no lo recibieron. Ahora tenemos que ir a dejarlo en marzo y no creo que los vayan, porque lo dijeron que el programa empezaba en abril o mayo. Cuando ellos quieren el voto, nosotros siempre estamos como mujeres. Así que nosotros tenemos hijos y que el mejor regalo que lo pueden dar para el Día de la Mujer es darnos trabajo. Hasta abril o mayo, según se les habría informado preliminarmente, deberían esperar. Aquí nosotros llevamos 4 meses sin trabajo, no nos dan ninguna solución. Ya está. Ahora, según dicen que el 15 lo reciben los papeles, pero no pasan hasta abril y mayo, según. Pero ahora nosotros somos jefas de hogar, necesitamos aquí nuestro hijo pagar luz y agua, no hayamos qué hacer, ya los huertos no hay pega. Esta es una de las temáticas, la precariedad laboral, que el colectivo Mujeres por Linares incluyó en su petitorio de injusticias sociales. Las demandas que se están levantando, las levantamos nosotras como una huelga feminista, ¿cierto? Porque nosotras vamos a llevar estas demandas, pero estas demandas finalmente son para todas y para todos. Manifestarnos y hacernos visibles de que aquí estamos, ya no nos vamos a callar. Desigualdad en zonas como Linares y Maule Sur, que acentúan el drama de mujeres con incertidumbre laboral.